recibamos con un fuerte aplauso al animador número uno de la televisión, Winston Vallenilla. De norte a sur, de este a oeste, en cada rincón de mi amada y bella Venezuela, donde voy no me dicen Winston. Y nosotros también, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada del programa número uno de la televisión hispanoamericana, Sábado de Corazón. Hoy arrancamos un nuevo formato musical. Cantan los consentidos, cantan las consentidas. 8 participantes, 4 niños y 4 niñas demostrarán en este escenario todo su potencial para la música. 2 ganadores al final de la competencia, un niño y una niña, podrán hacer realidad su sueño al grabar su tema promocional bajo la producción musical de 2 grandes en área como Blacky y Lois. Mai, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco, 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 loco. Ay, tú me tienes bien loco. Y con un videoclip incluido, hecho por nuestra planta televisiva, talento nuestro, tenemos una gala inaugural cargada de grandes sorpresas. Estoy seguro que les va a encantar. Disfrutaremos del talento vocal de cada uno de los participantes en una gala donde serán evaluados por nuestro jurado calificador, pero no tendrán puntuación. Será una gala inaugural donde solo disfrutaremos de su torrente vocal. Nuestra cuenta de Instagram, @sábadodecorazón, sigue siendo la preferida entre los usuarios de esta red social. Así que comenta, comparte, guarda y dale like a todo nuestro contenido. Si quieres estar conectado con el resto de nuestras redes sociales y plataformas, te invito a que escanees el código QR que aparece en pantalla. Jurado de lujo el que tendremos en esta edición de Cantan los Consentidos, comenzando por su presidenta de TVS, bellísima, espectacular, que vino hoy, la más linda de todas, la dueña de este corazón, Marlene de Andrade. ¡Marlinda! Gracias, Winston, gracias, mi amor, gracias a este público precioso. Los extrañé mucho, muchachas, muchachos. Gracias. Bueno, gracias, Winston. No puedo dejar de decir que estás, pero guapísimo. Oye, pero por favor, dígame ustedes. Voy a dar una vueltita. Mira, mira eso. Qué hermosura, qué elegancia. Oye, muchos quisieran a los 50 llegar como tú, mi amor, de verdad. ¿A los qué? A los 50. Me dejó en la calle. Así es, Marlinda, así es. Esa mano de la mujer tuya está, mira, la felicito. Qué buena mano que tiene mi mujer, felicítala, por favor. Pues sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, Winston, mira, muy feliz, muy emocionada, muy alegre además, agradecida con Dios primeramente por permitirme nuevamente estar aquí frente a ustedes. Gracias, Venezuela, por permitirme nuevamente entrar en sus hogares, por seguirnos a nosotros, TVS, la gran familia de TVS. Y bueno, no dejar de aplaudir y felicitar a la producción, a nuestra gran familia de TVS. Gracias, muchachos. Sin ustedes esto no sería posible. A toda la familia, a los padres, a las madres, a los representantes de los niñas,
de los niños y niñas que van a estar aquí presentes mostrando su talento. ¿Qué talento en nuestra amada Venezuela? ¡Qué así talento! Es, ¡cuánto talento! Hablamos de la presidenta de TV, pero ahora vamos a hablar del presidente del jurado, un maestro de la voz. Estaba por allá, por las playas de Cancún, cantando. Allá en México, una verdadera estrella en todo lo que hace. Estaba por allá, pero ya está aquí. Hablo del profesor Euronava. Amado jefe y amigo, amada jefa, gracias nuevamente por la confianza. Así es, aquí estamos nuevamente listos, dispuestos, con las mejores de las vibras para disfrutar de una temporada llena de música, de magia, de sueños, de voces. Y en esta oportunidad, voces que definitivamente van a tocar los corazones de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, porque se trata de las niñas y los niños, bajo siempre el significante apoyo incondicional y gran dedicación de sus familias, porque son ellos los que al final determinan la verdadera esencia y el verdadero éxito de sus talentos. Así que, bajo el espíritu de Cantan los Consentidos, los invitamos a que celebren con este maravilloso equipo y los talentosos niños la magia de la infancia y la incalculable fortaleza de la familia. Gracias, bendiciones. Gracias, profesor. Gracias por estar siempre con nosotros. Bueno, el público en la noche de hoy se desbordó de mujeres. Yo estaba emocionado, dije, bueno, tantas mujeres que vinieron hoy a verme. Pero después me di cuenta de que estaban por ahí pendientes de esta gran estrella que voy a presentar a continuación. Se han tomado fotos con él, han cantado con él, lo han abrazado, le han dado amor, cariño. Bueno, esas mujeres andan enloquecidas. Uno de los cantantes más emblemáticos de la nueva generación de la música ranchera. Un extraordinario actor y protagonista. Él es toda una celebridad. Un mexicano de talla internacional. Con nosotros, en el Titán del Fin de Semana, recibimos con una ovación de aplausos a Pablo Montero. Gracias. Gracias, gracias al público querido. Gracias al jurado, gracias a TVS, gracias Winston por la oportunidad de estar en esta gala inaugural aquí en Cantan los Consentidos de Sábado de Corazón. Es un placer, un honor de estar de jurado, de estar escuchando el gran talento que hay en este país. Y bueno, que gane el mejor. Estamos. Te voy a decir algo, Pablo. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Qué bueno, gracias, gracias por estar con nosotros. Y por último, Cantan los Consentidos, que es de niños, que es de niñas. Bueno, un niño que se ha robado el corazón de toda la familia venezolana a través de las pantallas de TVS. Se trata nada más y nada menos que ¡Dieguito! ¡Bienvenido, Dieguito! ¡Ay, gracias, señor Winston! Me encanta estar aquí y sobre todo me encanta esa música para recibirme. Estoy muy contento porque para ser un niño de tan corta edad es un privilegio estar aquí como jurado. Yo también vine a aprender. Estoy al lado del profesor que ha sido mi profesor, al lado de Marlene, que la quiero tanto, y tengo el placer de conocer hoy al señor Pablo Montero. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que iba a conocer a Pablo Montero? Cuando yo sea grande, quiero tener ese vozarrón como él. Bueno, a ver, cántate algo ahí para ver, Dieguito. Dice así. Ay, me pone nervioso, señor Winston, un compromiso. Voy. Pero, claro, tengo voz de niño, pero quisiera cantar cuando sea grande tan fuerte, algo como, por ejemplo, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¿Y el público qué? Ah, bueno, feliz, señor Winston. Feliz de estar aquí y de aprender con todos ustedes. Gracias. ¡Bienvenido, Dieguito! Gracias, gracias. Bravo. Y por supuesto, en esta temporada no podía faltar un extraordinario talento, bellísima, talentosa, nada más y nada menos que Carla Osuna.
que vivirá de cerca la interacción con nuestro público a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba sábado de corazón. Carla, un nuevo formato hoy en el escenario de las estrellas, cantan los consentidos. ¿Qué crees que pasará en redes con estos 8 participantes tan talentosos? Gracias, Winston. Buenas noches para ti y para toda Venezuela. Winston, estoy súper feliz de que haya iniciado Sábado de Corazón esta nueva temporada de Cantan los Consentidos. De verdad que me tiene súper emocionada porque sé que Venezuela entera va a poder disfrutar cada sábado de ese gran talento que tienen los más pequeños de la casa. Sé que las redes sociales van a estar apoyando muchísimo a estos 8 participantes y no tengo duda de que tendremos una buena interacción en nuestra cuenta de Instagram, arroba Sábado de Corazón. Por eso la invitación es para que no se despeguen de las pantallas de TV y disfrutemos de este gran estreno juntos. ¡Excelente! ¡Excelente, excelente! Primer participante de la noche. Él viene de San Joaquín, en el estado Carabobo, y con tan solo 12 años de edad nos interpreta una canción que inmortalizó el divo de Juárez, Juan Gabriel. Pero antes, vamos a conocerlo un poco más de cerca. Que ruede el video, señor director Alexander López. Lucero de la mañana, préstame tu claridad. Amigo, estoy aquí cantando, que es lo que más me gusta hacer. Por aquí, Ricardo Ramírez, y estoy muy feliz de estar en Canta los Consentidos. Tengo 12 años de edad y desde muy pequeño mis papás me han inculcado los valores de respetar y la humildad. Y siempre los llevo en mi mente y en mi corazón. Mi abuelito siempre me inculcó el amar la música. Desde muy pequeñito me he puesto canciones de Pedro Infante, de Vicente Fernández, José José, y esa es la música que me gusta. Mi primera presentación fue hermosa. A pesar de que tenía unos nerviositos por ahí, seguí adelante y la presentación salió hermosa. A mí me encanta cantar, es mi hobby cantar, y obviamente siempre primero los estudios, pero me encanta cantar. Excelente. Bueno, un tema lleno de melancolía, pero exigente en su interpretación. Ricardo Ramírez ya se encuentra listo en el escenario para cantarnos Ya lo sé que tú te vas. Solo me queda decir que suene la música para este consentido. Tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Ay, te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pasé la noche casi, casi sin dormir. Ya lo sé que tú te vas, que quizás no volverás, que muy triste soy serán mis mañanas si te vas. ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé, será una eternidad. Creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor, te vas, te vas.
nunca. Ay, mi amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Ricardo Ramírez, del estado Carabobo de San Joaquín. ¡Una estrella de corazón! ¡Qué maravilla, amigo mío! Que Dios me lo bendiga siempre. Amén, amén. Usted se emocionó ahí, lo veo que vivió la canción cuando la cantó, hasta veo lágrimas en sus ojos. De verdad que un aplauso para Ricardo Ramírez. ¡Qué maravilla! ¡Cuánto talento que hay en nuestra hermosa y bella Venezuela! ¿Qué nos dice la presidenta de TVS, Marlinda? ¡Ay, Ricardo Ramírez, mi amor, mi corazón hermoso! ¡Qué belleza! Gracias. Emocionados estamos nosotros de oír esa voz. Además, con una carga dramática que requiere tanto... De emociones y de incluso de ser adulto, de vivir el amor y lo que es la entrega y todo esto, ¿no? La tienes con 12 años de edad. Eso es lo que realmente me sorprende. Porque además de la voz que la tienes, es esa carga dramática que requiere el tema y tú lo logras. Desde que te paraste allí, te vi concentrado, te vi seguro de lo que estás haciendo. Le hiciste unas variaciones al tema que me encantaron, además. Yo me pongo de pie por ti. Gracias, gracias. Te felicito. Qué honor. Tengo a mi frente a un artista. Te felicito. Bueno, acérquese a Marlinda. Dele un abrazo, Marlinda. Acérquese ahí. Y dele un abrazo a ese campeón. ¡Qué maravilla! ¿Y con quién viene usted, amigo mío? Bueno, hoy vine con mi papá querido, que ahí está. ¿Cómo se llama tu padre? Roger Ramírez. ¡Roger Ramírez! Bienvenido, mi hermano querido. ¿Y quién más vino? ¿Vino con alguien más? No pudieron venir otros familiares, pero pronto van a venir. Pero bueno, salúdelos, aproveche la pantalla. Bueno, quisiera saludar a mi mamá querida, que ella... Tenía muchas ganas de venir, pero desgraciadamente no pudo venir. Un saludo a mi querida madrina, a mi madrina. ¿Cómo se llama su madrina? Yoleidis. Yoleidis. Excelente, excelente, excelente. ¿Y cómo está la gente por allá, por Carabobo? No, excelente, excelente. Bueno, seguro que deben estar muy emocionados celebrando tu participación. Veamos qué nos dice esa gran estrella que tenemos en la noche de hoy como jurado, Paulo Montero. Bueno, Ricardo, la verdad que a mí me dio mucha emoción y nostalgia. Yo empecé, igual que tú, a los 12 años cantando solito en la televisión, en concursos, y la verdad que me acordé mucho de mi infancia, y el ver tu sensibilidad a esta edad, de que llegaras a llorar, a llegar al sentimiento, eso de verdad que me quito el sombrero. La potencia de tus agudos, de verdad que son maravillosos, muy bien, tu respiración, tu colocación en los agudos, la verdad que mis respetos, vas muy bien, eres un gran intérprete también, interpretaste muy, con mucho sentimiento la canción, una canción muy difícil y donde se requiere una interpretación de corazón, como lo hiciste tú, en la media voz hay un poquito nada más donde tienes que trabajarlo mucho tu media voz, pero es porque eres un niño y obviamente los graves se te dificultan, pero en general
Excelente, excelente. Te felicito. Eres un gran artista. Gracias. Gracias. Ven, para darte un abrazo. Vimos en el video que hablabas de tu abuelito. Ya no está con nosotros en el plano terrenal, pero está desde el cielo emocionado viéndote en tu participación en la noche de hoy. ¿Cómo se llamaba tu abuelito? Ladislao Vázquez. ¿Y él te enseñó con música ranchera? Todo tipo de música. Todo ya me enseñó con música. Todo. ¿Cuál era la que más le gustaba? Él le encantaba una canción que, la verdad, es una canción que nunca he podido cantar porque era una canción muy especial para él y para mí también. Era, se llama Cuando yo quería ser grande, de Vicente Fernández. ¿Te la sabes, Pablo? Cuando yo quería ser grande, de Vicente Fernández. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre está viejo. Se le han llenado de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te digo, porque tú puedes hacerlo. Pero en verdad lo entiendo, Dios mío, porque se nos va lo bueno. Bueno, tu abuelito está feliz viéndote triunfar. Así que esas lágrimas dentro de la tristeza son también de emoción, porque seguimos conquistando los sueños. Y todos siempre tenemos momentos difíciles, momentos tristes. A mí se me murió mi papá hace un mes y pico también. Y el 2 de marzo, el sábado pasado, el 2 de marzo, mi padre cumplió 83 años, era su cumpleaños. Y yo, como, bueno, soy un poco rebelde, en vez de celebrarlo con tristeza, con llanto, le puse música y traté de celebrar su cumpleaños con alegría. Porque estoy seguro de que mi viejo, en paz descanse, igual que tu abuelo, no quiere vernos tristes. Quiere vernos felices. Ya ellos hicieron lo que tenían que hacer, lograron sus sueños y están desde allá arriba celebrando con Diosito, que nosotros todavía estamos acá en este paraíso. Porque el paraíso y el infierno están aquí. Está en nosotros escoger qué es lo que queremos vivir. Nosotros escogemos el paraíso y conquistar nuestros sueños. Así que no se ponga triste, siéntase feliz, porque está conquistando sus sueños. Bueno, veamos qué nos dice Dieguito, porque los niños se hacen presentes. El jurado, ¿qué dice, Dieguito? Sí, señor Winston, de verdad, estoy muy emocionado. ¡Qué voz tan bonita tienes, Ricardo! Gracias. De verdad estoy muy contento. Yo vine aquí a aprender y qué maravilla. He aprendido mucho de ti. Fíjate, aprendí que tú tienes mucha escena. Tienes mucho sentimiento cuando cantas. Tienes una voz extraordinaria. Y te quiero hacer una pregunta. A mí siempre me han dicho que tengo que reunirme con gente que me dé cosas positivas. Necesito escoger buenos amigos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú quieres ser mi amigo? Claro, ¿cómo no? ¡Qué bueno! ¡Yo, profesor! ¡Él quiere ser mi amigo! ¿Viste, señora Marlene? ¡Él quiere ser mi amigo! ¡Pablo! ¡Él quiere ser mi amigo! No, yo no quiero ser tu amigo. No, mentira, claro que sí. ¡Ah! Y también es bromista. Me caes muy bien. ¡Te quiero mucho, Ricardo! Gracias. Excelente. ¿Qué nos dice el experto en canto, el profesor Euronava, presidente del jurado? Muchísimas gracias. A ver, Ricardo, si así cantas en el primer programa, no me imagino cómo será en la final. Definitivamente que eres un artista, tu calidad interpretativa
viene desde pequeñito. Eso se ve, se siente. Y para interpretar sobre todos los temas del gran maestro Juan Gabriel, se requiere de una conciencia y de una precisión en cuanto a la entonación, al fraseo, pero sobre todo el contar la historia, porque este es un tema lleno de una gran tristeza y al mismo tiempo de una gran incertidumbre. Y tú paradito ahí, respetando la gran tradición de los grandes cantantes de la ranchera y la balada mexicana, lo diste todo, sin necesidad de moverte mucho. Gracias. Felicito a la persona que te está guiando, porque tal cual como lo dijo el amigo Pablo Montero, la parte grave, ¿verdad? Tu voz está cambiando. Entonces, esos arreglitos, ¿verdad, señor Montero? Al comienzo fueron de mucho efecto para que la voz no se ahogue. Al mismo tiempo, nos gustó mucho la media voz, que por un momento me recordó al gran Chente. Eso tiene un valor muy grande. Pero más valor tiene, y lo digo con mucha sinceridad y honestidad, el hecho de que nuestro invitado mexicano, heredero de Chente, se haya puesto de pie. Ese es un cumplido que nunca lo puedes olvidar, porque cuando él se levanta y te felicita, se está levantando Chente, Vicente Fernández, se está levantando José José, se está levantando Jorge Negrete, Javier Solís, Pedro Infante, Luis Aguilar, Pablo Aguilar, los grandes. No se te olvide eso. Tienes un compromiso. Gracias. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido lo que le dijo el jurado? No, excelente, hermosas palabras que de verdad siempre voy a tener presentes. Fueron muy, muy hermosas. Bueno, chóquenla ahí, hermano mío. Piquiti, piquiti. Ah, dígalo ahí lo que usted me está diciendo, dígamelo por el micrófono. Que yo quiero hacer el familia con él. Vamos los dos entonces ahí, vamos a decir familia los dos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Familia! ¡Bueno! Gracias, que Dios me lo bendiga. El aplauso para Ricardo Ramírez. Adelante, amigo mío. ¡Wow, wow, wow! Vamos con la segunda participante de la noche, una niña proveniente de Caricuao, en el municipio Libertador, de tan solo 12 años de edad. Ella interpreta un tema de la cantante chilena Mon Laferte, pero antes vamos a conocerla un poco más. Adelante, señor director. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jinderly Ledesma y estoy muy emocionada y contenta de estar aquí en Canta los Consentidos. Tengo 12 años de edad y lo que más me apasiona, aparte de cantar, es bailar. All my ladies. Y mis padres siempre me han dicho, eres hermosa, puedes hacer lo que quieras. Una de las cosas que aplico y que tomo en cuenta y me ha servido muchísimo para crecer es escuchar a mis padres y escuchar a los mayores que tienen mucha experiencia. Eso me ha servido muchísimo en este mundo de la música. Ya todo está listo para recibir a Jinderly Ledesma, de 12 años de edad, que viene de Caricuao, en el municipio Libertador, con el tema Antes de ti, de la cantante chilena Mon Laferte. Solo me queda decir que suene la música para esta consentida. Mirada, no le puedo mentir. Fui una mujer.
Libertador, una estrella de corazón, Ginderly, princesa, Dios me lo bendiga. Caramba, cuánto talento, pero qué bien que lo hizo usted, la felicito. Gracias. ¿Con quién vino? ¿Con quién vino acompañada en la noche de hoy? Bueno, el día de hoy, bueno, primero que nada, muy buenas noches. Hoy vine con mis padres, mi mamá hermosa y mi padre espectacular, Heidi Ringel y Jimmy Ledesma, y vengo acompañada con mis primos. Para que ustedes vean, vino con toda la familia. Porque cuando cantan los niños, cuando cantan las niñas, toda la familia se pone emocionada, contenta, feliz. Bueno, vamos a ver de inmediato qué nos dice el experto en voz, en canto, el profesor Euro Nava, presidente del jurado. Gracias, buenas noches, princesa. Mi opinión, aclaro siempre, no es bíblica, es por experiencia. Te sentí muy nerviosa, pero creo porque estás acostumbrada a cantar otro estilo. Y en el vibrato, capto que estás acostumbrada a cantar nuestra música tradicional. Un detalle para tu vocal coach, para que poco a poco te ayude a corregir eso. Porque ¿cuántos añitos tienes tú otra vez? 12. Hay que corregirlo ya y lo puedes hacer. Yo creo en ti. ¿Tú crees en ti? Sí. Y de tal forma que al corregir, a empezar a corregir el vibrato, que va demasiado oscilante arriba, entonces poco a poco vas a entender que el sonido no se apoya en la gola, no se apoya aquí en la garganta, se apoya abajo,
en la zona abdominal, intercostal, diafragmática, porque cuando vas hacia la zona aguda se aprieta y suena casi gritadito. Entonces arriba la recomendación, Yakiru, es redondear de tal forma que entonces el comienzo, tu parte baja media, que es donde se cuenta la historia, esté un poquito más ubicada donde se habla. Como dicen en Italia, se canta dove si parla, se canta donde se habla, sobre todo en el canto popular. Tienes un material maravilloso, eres un diamante a pulir. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente. ¿Qué nos dice la presidenta de TVS, Marlene de Andrade, Marlinda? Princesa Ginderly, mi amor, te felicito. Tuviste la valentía de pararte allí, que no es nada fácil, ¿verdad? Pararse delante de un público, delante de un jurado, presentarse con solo 12 años, no con mucha experiencia, pero bastante bien. Hazle caso al profe, al mi querido y apreciado profe Euro Nava, porque él es muy acertado con lo que comenta. Y sé que vas a seguir triunfando. Aquí te vamos a seguir viendo en este escenario y seguro lo vas a hacer cada vez mejor porque apenas comienza. Y yo también creo en ti. Ginderly, ¿querías decirle algo a Marlinda? Bueno, muchísimas gracias. Esas palabras que me está diciendo el profesor, el maestro Euro Nava, y usted, Marlinda, Marlene de Andrade, son unas palabras que me marcan mucho y me van a dejar mucho aprendizaje. Muchísimas gracias. ¿Qué dice el niño consentido de toda Venezuela, Dieguito? ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! Ginderly, me gustó muchísimo tu canción. En realidad, yo soy muy pequeño y no sé de conceptos musicales. Lo que vi de ti me encantó, estás muy linda, me gustó. Gracias. Tu canción. Yo también escucho mucho al profesor, por eso le quiero hacer una pregunta. Profesor, explíqueme, dígame el concepto de vibrato. ¿Qué es vibrato? El vibrato es una herramienta en el canto para alimentar el sonido. Eso no indica, por cierto, que Dieguito, que esté afinado. Una Ajá. cosa es afinar, entonar, pero el vibrato es para darle vida. Es decir, una cosa es cantar ya no sé, otra cosa es ya no sé. Ah. Entonces es la frecuencia, el pliegue vocal, que hace que el aire vaya a su respectiva caja o casa de resonancia. Es muy complicado. Por eso es que el canto, Dieguito, Ajá. repite después de mí. Cantar. Cantar. Es lo más difícil que hay en las artes. Es lo más difícil que hay en las artes. Porque es el único instrumento que camina. Porque es el único instrumento que camina. Que camina. Muy bien. Y le voy a decir algo ahora, profesor. Diga. ¡Ya lo sé! Exceso de vibrato, pero bien. ¡Ya lo sé! ¡Excelente, Dieguito! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¿Qué nos dice nuestra estrella internacional invitada en la noche de hoy, Paulo Montero? Hola, ¿qué tal, Ginderly? Felicidades, antes que nada. Y bueno, eres una niña, tienes 12 años, es tu primera noche, tu primera gala. Yo estoy de acuerdo con el maestro Euro Nava, que la verdad es en el vibrato donde tienes... Yo creo que la base de un cantante es aprender a respirar, es lo primero, porque es muy complicado, es como cuando empiezas a manejar un carro de velocidades y coordinar todo eso con la voz, con el canto, con el sentimiento, es complicado, pero eso con el ensayo siempre lo vas a llegar a dominar. El vibrato es un color o un matiz muy bonito en los cantantes. Y hay distintos tipos de vibratos, pero en los agudos hubo una escala que hiciste muy bonita, que también en la parte aguda, la verdad que me encantó también. Obviamente es una canción muy difícil de una cantante que es muy apasionada para cantar, y que una niñita como tú la esté cantando es, la verdad que, mis respetos. Y bueno, muchísimas eso es mi opinión. Igualmente. Y puedes avanzar muchísimo. Tienes una gran voz. Felicidades. Muchísimas gracias. ¡Excelente! Bueno, Ginderly, a mí me pareció excelente. Con vibrato y todo, ¿eh? Con vibrato y todo. ¿Cómo está la gente ya en Caricuao? ¿A quién quiere saludar en Caricuao?
Bueno, quiero saludar a toda mi familia que me está ya viendo de Caricuao. Los quiero mucho, muchísimas gracias por el apoyo. ¿De dónde viene esto del canto? ¿Quién te enseñó a cantar? ¿Quién te motivó a esta carrera musical? Bueno, me inspiró, en lo que yo me inspiré fue en mi prima Alexandra, que es una excelente artista también. Cuando la vi por primera vez en un festival, Así Canta Venezuela, yo me emocioné porque yo quiero cantar con ella en la tarima, así como ella, aprender cómo canta ella. Entonces fue en ella que yo me inspiré. Excelente, sí. Igual uno siempre necesita, ¿verdad?, cuando está niño, inspirarse en alguien, en algún conocido o en alguna estrella que alguno ve. Yo estoy seguro, por ejemplo, que mucha gente, muchos niños, muchos jóvenes que, por ejemplo, ven a Pablo Montero, se inspiran, se emocionan, lo han visto triunfar y quieren ser como él. Por ejemplo, a mí, mi papá viene de una familia de animadores. Mi tío era animador. Mis tíos, los dos eran animadores, William Vallenilla, Franklin Vallenilla, en paz descanse. Mi papá, animador, en paz descanse también. Y yo los veía triunfar en la animación y decía, algún día quiero ser como ellos. Y aquí estamos. Lo que quiero decir que la constancia, la perseverancia, la dedicación y soñar e inspirarse en otros funciona. Así que a soñar, a soñar, a soñar. Bueno, te felicito. Lo hiciste maravillosamente bien. Que Dios te bendiga. Cabe destacar que en la noche de hoy no hay puntuación. Estamos conociendo a los participantes, a las participantes. Así que el aplauso para ella. ¡Adelante! Bueno, dos participantes hasta el momento. Ricardo Ramírez, de San Joaquín, en el estado Carabobo. Jinderly Ledesma, de Caricuao, en el municipio Libertador. Nuestra bellísima Carla Osuna se encuentra con Yajirú Salcedo Coach, de los dos primeros consentidos de la noche. ¡Cuéntanos, Carla! Gracias, Winston. Así es. Acá me encuentro con Yajirú Salcedo. Yajirú, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carla. Bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad, por estar nuevamente aquí contigo, con ustedes. Un abrazo, un beso, todo mi amor para todos ustedes. Justamente eso te iba a preguntar, Yajirú, de cómo te sientes de estar nuevamente con nosotros acá en el escenario de las estrellas, pero esta vez como coach vocal de Ricardo Ramírez y Jinderly Ledesma. Bueno, estoy nuevamente agradecida, completamente agradecida por la oportunidad que me está dando el canal TVS, que me está dando la presidenta Marlene de Andrade, mi queridísimo Winston Vallenilla, por estar acá de nuevo. Pero esta vez guiando con mucho amor, con mucho respeto a estos niños maravillosos que he estado conociendo, Carla. Son niños increíbles todos. Los 8 participantes son unas estrellas, son unos artistas que, bueno, deseo poder tener la capacidad de guiarlos de la mejor forma, nuevamente con amor y respeto, para que sigan avanzando en este camino tan maravilloso y tan complejo como lo acaba de mencionar mi amado maestro Euro Nava, que es el canto. Es un trabajo completo, es un trabajo de dedicación, pero sobre todo de disfrute, de amor y de entrega. Agradecida. Agradecidos nosotros contigo, Yajirú. Espero que poco a poco nos vayas contando qué tal ha sido, va tu experiencia con los más pequeñitos de la casa. Ahora volvemos contigo, Winston. Bueno, tremendo arranque en esta temporada de Cantan los Consentidos. Bienvenida, Yajirú. Siempre es una alegría verte aquí con nosotros. Primera pausa de la noche en este inicio de temporada de Sábado de Corazón. Puedo decir que este formato de Cantan los Consentidos será otro gran éxito en toda Hispanoamérica, esperando el mini concierto de la estrella internacional que engalana nuestro primer programa de Cantan los Consentidos desde nuestro hermano país México, Pablo Montero. Hoy por la mañana me miré al espejo y vi que algunas canas ya cubren mi frente. Y con cierto asombro veo que en mi mirada ahora es diferente. No se vayan, que queda mucho por ver aquí en Sábado de Corazón.
nada que un hombre no sea capaz de hacer cuando una mujer le mira. Es cierto eso. Cuando Marlinda me mira, para ver, mírame, Marlinda, mírame. Mire, mira, acércate ahí a los ojos de Marlinda, acércate. Acércate, 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 acércate. Mira esos ojos, mira, mírame, Marlinda. Cuando Marlinda me mira, yo soy capaz de todo y más. El día de ayer, viernes 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer. ¡Que viva la mujer venezolana, la mujer hispanoamericana, la mujer en el mundo! ¡Que Dios las bendiga siempre! Y hablando de eso, hoy en el estado Anzoátegui, en el Mare Mare, en Puerto Allá, en Puerto La Cruz, bueno, en el oriente del país, en Lecherías específicamente, en el Hotel Mare Mare, saludo a toda esa gente en el Hotel Mare Mare, va a estar dedicando todo su talento, todo su amor, toda su pasión, esta gran estrella que hoy nos acompaña. Ya le tenemos el jet privado ahí para que Pablo Montero se vaya al estado Anzoátegui. ¡Ánimo! Cuéntame, Pablo. Claro que sí, vamos a estar ahorita, o en un ratito más, vamos a estar compartiendo con este gran concierto homenaje a Vicente Fernández y obviamente también todos los temas que hemos cantado aquí en Venezuela. Vuelve junto a mí, Gata Salvaje. Y bueno, canciones como Hay Otra en Tu Lugar. Vamos a estar interpretando canciones de Juan Gabriel, de José Alfredo. Y bueno, va a ser una velada dedicada a las mujeres, a las abuelitas y a las mamacitas. ¡Ánimo! Así que si usted no ha adquirido todavía la entrada, corra, 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 que Pablo termina aquí y sale en un avión para el estado Anzoátegui, para Lechería, para el Mare Mare, con este gran concierto hecho con el corazón. Bueno, seguimos con mucho más del Titán del fin de semana, Sábado de Corazón, y es hora de disfrutar del talento de una consentida que viene de Maracay, estado Aragua, y con tan solo 10 años interpreta un tema de una artista cuyo registro vocal es sencillamente sorprendente. Pero antes vamos a conocerla un poco más. ¡Que ruede el video, señor director! Farfán, y me siento muy contenta de estar aquí en Cantan los Consentidos. Tengo 10 años de edad y me gusta mucho cantar desde muy pequeña. Yo he cantado desde los 2-3 años. Yo le dije hace un año a mi papá que yo quería tocar el piano, que me comprara uno, y entonces mi papá me lo compró y ahora estoy tocándolo y estoy recibiendo clases de piano. Yo toco varios instrumentos, como lo son el cuatro, la flauta, la guitarra, el violín, y me gusta mucho tocar los instrumentos. La primera vez que yo me monté en una tarima fue cuando cumplí años. Le dije a mi papá que me quería montar en la tarima porque estaban cantando y canté Pasajera del Río. Paseando una vez y por el malecón, extasiada me quedé. El escenario del Titán del fin de semana recibe a Sofía Farfán, que interpreta el tema La Cigarra, de una de las españolas más mexicanas de la música, como es Natalia Jiménez. Solo me queda decir, ¡cantan los consentidos! Cigarra, que acabe tu sonsolete, que tu canto aquí en el alma con un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas
verdad que sabes, porque distinguir no puedo. Si en el fondo de los males hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, la, la, la. De Maracay, en el estado Aragua, Sofía, una estrella de corazón. Dios me la bendiga, qué bonita que está usted. Muchísimas gracias. Caramba, ¿y quién le hizo ese traje tan bonito? Bueno, alguien, a mí me ayuda, una amiga que se llama Emilet. Emiletera. Y también este vestido me lo hicieron hace tiempo. Bueno, pero se ve espectacular. Y bueno, de felicitar a su amiga Emilet. ¿Emilet qué se llama? Emilet Terán. Emilet Terán, felicitaciones. Oye, veo que usted toca varios instrumentos. ¿Cuál es el que más le gusta tocar? El teclado y el cuatro. Me encantan esos instrumentos. El teclado y el cuatro. Qué bueno. ¿Y qué está estudiando? Cuarto grado. Cuarto grado. ¿Y es buen estudiante usted? Sí. ¡Qué maravilla! ¡Chócala! ¡Eso! ¿Y con quién vino? ¿Con quién vino en la noche de hoy? Con mi papá y con mi mamá, que está por allá. Con papá y con mamá. ¿Qué le quieres decir a papá y a mamá esta noche aquí, que te va a escuchar toda Hispanoamérica? Que los quiero mucho, que siempre han sido lo más importante para mí y que siempre me van a apoyar y que siempre quiero estar con ellos. Eso, qué bonito. ¿Y usted tiene hermanos, hermanas? No, soy hija única. Hija única, caramba. La consentida de la casa. Que Dios me lo bendiga. Vamos a ver qué le pareció a la estrella internacional Pablo Montero. ¿Qué nos tiene que decir? Wow, wow, wow. Sofi, muchas felicidades. Gracias. Tu seguridad, tu interpretación de una canción sumamente difícil, muy pocas intérpretes, muy pocas cantantes lo han hecho, y la verdad, a tu corta edad, tienes 10 añitos apenas, y la verdad, atreverse a cantar una canción así de difícil como es La Cigarra, con ese falsete que te aventaste, la verdad, que te felicito, eres una gran cantante, mi amor. Tienes mucho futuro. Además que eres muy simpática, tienes una estrella especial. Y yo creo que tú naciste para cantar. Felicidades. Gracias. ¡Excelente! ¿Qué nos dice la presidenta de TV? Es la protagonista más bella que mis ojos han visto, Marlinda. Bueno, totalmente de acuerdo con Pablo Montero, pues sí. A tu corta edad, qué carácter en el escenario, qué manera de interpretar ese tema. Te felicito, preciosa. Gracias. Con qué fuerza, qué personalidad que requiere ese tema. Lo hiciste, lo lograste. Maravilloso, te felicito, mi amor. Sigue adelante. Gracias. Bella. ¿Qué dice Dieguito, el niño más consentido de Venezuela? Gracias, señor Winston. Sofía, yo quiero pedirte un favor. ¿Podría yo anotarte como una de mis mejores amigas? Sí. Gracias, porque eres muy linda, cantas muy bonito. Y aquí yo vine a aprender de niños como tú y de personas como las que están en este jurado. Por cierto, quiero hacer una pregunta al profesor. Ya me enseñó lo que es vibrato. Muy bien. Ahora quiero aprender lo que significa lo que dijo el señor Pablo. ¿Qué es? ¿Cómo fue que dijo?
falsete. Falsete. Entonces, el falsete, falsete. Por ejemplo, yo voy a cantar cumpleaños feliz. Por cumpleaños feliz, te deseo yo a ti, cumpleaños. Y voy a registro de cabeza cuando sobre todo no me siento bien completamente. Cumpleaños, cumpleaños. Y entonces lo que hace es que le agrega una dulzura al sonido. Ya entiendo, una dulzura. Es decir, que falsete es la torta. Casi, pero de chocolate. Muy bien, muy bien. Te felicito. El aplauso para Sofía Farfán de Maracay, en el estado de Aragua. Bueno, ese falsete, yo sabía. Y por ahí hay varios falsetes también. Aquí te encuentras a alguien y le dices, usted es un falsete. Debe ser algo así como falso, ¿verdad? Bueno, aquí estamos todos aprendiendo, no solo Dieguito. Usted lo hizo de maravilla. ¿Con qué sueña usted? Con ser una gran cantante. ¿Vieron esa escena, no? Como lo dijo, con ser una gran cantante. ¡Excelente! ¡El aplauso para ella! Que Dios te bendiga, mi amor. Adelante. Bueno, turno del segundo participante de este bloque del programa, que desde ya se está robando los corazones de todo el público de Hispanoamérica. Cantan los consentidos. Él viene a interpretar un tema de una reconocida banda chilena, pero antes vamos a conocerlo un poquito más. Adelante, señor director. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Bello y estoy muy emocionado, feliz de estar aquí en Cantan los Consentidos. Tengo 10 años de edad, me encantan muchas cosas como cantar, me gusta mucho estudiar, estoy en quinto grado y voy muy bien. Me gusta mucho ayudar a mi mamá en el hogar porque me siento el hombre de la casa. A veces la veo cansada y me pongo a limpiar con ella, a veces la ayudo a lavar, a barrer y siempre la ayudo en cualquier cosa que esté haciendo. Canto desde los 6 años. Y toda mi familia me apoya y me gusta cantar todos los géneros, rancheras, baladas, llaneras, y otros géneros más. Gabriel Bello, de 10 años de edad, viene del barrio Canaima, en el estado La Guaira, La Guaira, La Guaira, La Guaira. Y abrazo cariñoso a toda esa gente querida de La Guaira, al gobernador Terán y a todo su equipo. Y nos canta el tema Y Volveré, de la afamada banda chilena Los Ángeles Negros. Solo me queda decir, ¡cantan los consentidos! Que marchar será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. Mañana no es.
caeré. Las estrellas brillarán. Nuestro amor renacerá. Nuestro amor renacerá. Gabriel Bello, una estrella de corazón del barrio Canaima, en La Guaira. ¿Qué pasó, mi amigo Gabriel? ¡Familia! ¿Cómo está todo, mi hermano querido? Muy bien, estoy alegre, muy feliz de estar aquí participando en Cantan los Consentidos. Qué bueno, nosotros felices de escucharte, de ver tu talento. Además, me sentí identificado. Me sentí identificado porque usted ayuda a su mamá en todo. Barre, limpia, friega, cocina. Así me tiene Marlinda a mí. O sea que nos está pasando más o menos lo mismo, pero eso es muy bueno porque en la casa hay que ayudar, ¿verdad? Claro. Uno tiene que hacer de todo. No solo estudiar, que usted lo hace. Buen estudiante. Se porta bien. Educado, muchacho educado. Y de paso, trabajador. Desde pequeño está ayudando en lo que puede y haciendo realidad sus sueños. Usted es lo que llamaría yo un campeón de campeones. Muchísimas gracias. Los felicito. Muchísimas gracias. Un abrazo ahí. ¿Y de dónde le viene esa vena artística? ¿De dónde le viene? Bueno, de mi hermana Wanda, que está en el cielo. Ah, su hermana Wanda, que está en el cielo. ¿Hace cuánto fue eso? No sé cuándo murió. No sabes cuándo murió. Bueno, y tampoco sabes qué edad tenía tu hermana Wanda. Tampoco, venga para acá, no se me ponga triste. Bueno, pero ella debe estar muy feliz viéndote triunfar hoy. Son las cosas de la vida que pasan. Nunca estamos preparados para que un ser querido se nos vaya, y menos una hermana. Pero bueno, fortaleza. Porque ella está contenta y está feliz viéndote triunfar y luchar por tus sueños. Las circunstancias no las elegimos. Las circunstancias nos suceden. Y debemos aprender de ellas y crecer. A usted le queda mucho camino por delante y va a tener muchas alegrías y va a tener muchas tristezas. Pero las tristezas forjan nuestro carácter. Al que no le pasa nada, no tiene crecimiento. Al que le cuesta las cosas, al que le toca luchar, sabe lo difícil que es ganarse los logros pese a las dificultades, y las dificultades las convertimos en fortaleza. Así que para adelante, que Dios está contigo. Amén. ¿Okay? Te quiero mucho. Bueno, desde acá le mandamos, mira, besos a Wanda. Allá en el cielo está con Dios, viéndolo a usted participar en la noche de hoy. ¿Qué nos dice Marlene de Andrade, Marlinda, presidenta de TV? Ay, Gabriel, qué hermoso, Gabriel. Gracias. Qué bello, qué bonito corazón tienes. Brillas por luz, con luz propia, mi amor. Tú te paras en ese escenario nada más. Tu presencia nos empapa a todos. Gracias. Me encanta tu chispa, tu alegría, tu entusiasmo. Felicito a tus padres porque te dio muchos valores. Cosa que aplaudo muchísimo y eso es parte también de tu talento. Te felicito, príncipe. Gracias. Bello. ¡Excelente! ¿Qué dice Dieguito? Que levantó la mano. Mira, Dieguito está ahí, pila, Dieguito. Sí. Gracias, señor Winston. Es que estaba ansioso por hablar con mi gran amigo Gabriel, porque a partir de hoy te considero uno de mis grandes amigos. Tienes muchas energías. Gracias. Sí. ¿Tú haces algún deporte? Juego béisbol. ¿Qué posición juegas?
Yo no juego así béisbol, antes jugaba con... ¿Con tus amigos? Sí. Ah, pero te gusta cualquier posición. Qué bueno, porque tienes mucha energía y el béisbol se requiere de mucha concentración y mucha energía. Me encanta tu energía, me encantó cómo cantaste. Es una canción muy difícil. Gracias. Sí, es una canción muy vieja también, mis abuelos la cantaban. No sufras más. ¿Eso fue vibrato? ¡Excelente, Dieguito! Te quiero, Gabriel. Gracias, igual. ¿Qué dice Pablo Montero, estrella internacional invitada? Bueno, Gabriel, y le haces honra a tu apellido. Eres un niño bello por Gracias. Dentro y por fuera. Por tus raíces, por tu formación, por tu corazón, por todo lo que vimos en el video, cómo eres con tu mami. Eso habla muy bien de un niño. Y en el escenario eres como un señor. Te plantas y yo estaba impresionado cómo te plantas y de ahí no te moviste de tu lugar y te dedicaste a interpretar la, la colocación. La colocación y el apoyo que tienes en tus agudos y en tus graves están excelentes. Muchísimas gracias. La parte de los versos donde empezaste a hablar, porque hay una parte donde es como hablada la canción, lo hiciste también como una persona adulta. La verdad que te felicito, tú puedes cantar cualquier género. Gracias. Felicidades. Ánimo. ¿Qué dice el presidente del jurado, el profesor Euronava? Gracias. El señor Montero te acaba de decir el punto que me hizo disfrutar tu trabajo hoy. En la declamación, porque ahí es donde captamos que realmente entiendes tu instrumento. En la declamación es el inicio para poder proyectar la voz. Así que una invitación para que vuelvan otra vez al hábito de la lectura, la poesía es muy importante y en voz alta mejor. Tienes para tu edad un instrumento vocalmente muy parejo entre los graves, los medios y los agudos. Te felicito, yo creo en ti. Muchísimas ¿Tú crees gracias. En ti? Claro. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. El aplauso para Gabriel Bello. Mira, ¿cómo están en el barrio Canaima? Muy bien. A los sí, panas allá, ¿a quién quieres saludar de los panas tuyos? Bueno, quiero saludar a mi profesor José Sosa, a mi abuelo que me está viendo y a toda mi familia. Bueno, yo los felicito. Que Dios me lo bendiga siempre. Y qué bueno tenerte con nosotros aquí. Me encantan los consentidos en Sábado de Corazón. ¡El aplauso para él! ¡Adelante, amigo mío! ¿Cómo les quedó el ojo? ¡Cuánto talento que tenemos en nuestra bella y amada Venezuela! Vimos a Sofía Farfán de Maracay, en el estado Aragua. Y también, por supuesto, acabamos de ver a Gabriel Bello, del barrio Canaima, en La Guaira. Es momento de ir con Carlos Una, que se encuentra con Gisbeli Roa. Bienvenida, Gisbeli, qué bueno verte, que fue la vocal coach de estos dos consentidos. Adelante. Gracias, Winston. Así es, Gisbeli Roa. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Saludos, Winston. Saludos, jurado. Qué hermoso verlos. Gracias por la oportunidad que me brindan de estar aquí esta noche. Gisbeli, me comentabas que es primera vez que estás como vocal coach. ¿Cómo te sientes de estar allí enseñando a Gabriel Bello y a Sofía Farfán? Es una sorpresa el hecho de tener la oportunidad de ser vocal coach, pero aparte de ser una sorpresa, es una experiencia maravillosa porque son dos niños extraordinarios. Tienen una personalidad tan hermosa. En el poco tiempo que llevamos conociéndolos, he visto lo hermosos que son, lo genuinos, lo humildes. Sé que son niños especiales porque hacen lo que hacen con el corazón y eso es lo que me motiva a dar lo mejor de mí. A pesar de que es mi primera vez siendo vocal coach, me inspira y me motiva a dar lo mejor de mí para ellos. Bueno, seguramente ellos están muy felices también de tener una vocal coach tan talentosa. Bueno, yo creo que igual así de talentosa como ellos. Ahora volvemos, Winston, contigo. Bueno, ahí yo le sigo los pasos a Gisbeli. Por ahí la veo cantando siempre en su Instagram. ¿Cuál es que es tu Instagram, Gisbeli? ¿Cuál es el Instagram? @ Gisbeli piso @. Síganla, síganla, síganla para que la vean ahí cantando. Una muchacha muy trabajadora y comprometida
con lo que hace, con lo que sueña. Bueno, momento de hacer una pequeña pausa, pero el regreso continúa en las emociones aquí en el escenario del único e indiscutible líder del fin de semana, Sábado de Corazón. No olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @ Sábado de Corazón. ¡Ya venimos! Corazón, gracias, gracias, gracias por el cariño, por el amor, por siempre estar ahí para nosotros, abrirnos las puertas de sus hogares. Y ahora con esta nueva temporada de Cantan los Consentidos. Sin duda alguna, la preservación de nuestras tradiciones es un deber fundamental en el hecho de ser venezolanos y venezolanas. La siguiente agrupación, conformada por mujeres que ven el tambor como una experiencia primigenia, humana, encuentro con toda raíz que nos antecede en la totalidad del cosmos, en el marco de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, recibamos con el tema Lejitos y Trancao de Tarmas a la agrupación Ovini. A tu puerta hemos llegado. Ay, a tu puerta hemos llegado. A tu puerta hemos llegado. Cuatro ¡Gracias!
los consentidos en el Titán del fin de semana, sábado, de corazón. Lo que importa verdaderamente en la vida no son los objetivos que nos marcamos, sino los caminos que seguimos para lograrlos. El romanticismo se apodera del escenario de las estrellas de Sábado de Corazón con la siguiente consentida, que trae un tema que popularizó un mexicano que será eterno, como José José. Pero antes vamos a conocerla un poco más. Adelante, señor director. Hola, me llamo Gabriela Herrera y estoy aquí muy contenta. Encantan los consentidos. Tengo 11 años de edad y mi hobby es bailar, cantar y ver películas con mis padres. Canto desde mis 4 años de edad y siempre mis padres me han estado apoyando en mi canto y en el baile. Me encanta mucho ir al colegio, compartir con mis maestras. Me encanta cuando me mandan una tarea y sacar 20. Le digo a todos los niños que me están viendo que siempre pongan primero a sus estudios y que se porten muy bien. Primero los estudios. Muy bien, tremendo consejo. Y portarse bien con los padres, con todo el mundo. Así que definitivamente la felicito. Ya todo está listo en el escenario de las estrellas para disfrutar del talento vocal de Gabriela Herrera, de 11 años, que viene de los Magallanes de Catia y nos va a deleitar con el tema La Nave del Olvido. Solo me queda decir... ¡cantan los consentidos! Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo bebido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas. Que morirían de mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi feliz. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y es que te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco. Gabriela Herrera, de los Magallanes de Catia, una estrella de corazón. Caramba, princesa, qué bonito que usted cantó. Gracias. Que Dios me lo bendiga siempre. ¿Qué edad que tiene usted?
Tengo 11 años. 11 añitos, estamos ahí. Más o menos, de la misma edad. Bueno, le llevo un poquito, pues le llevo un poquito. Además, me gusta, tenemos los mismos hobbies. ¿A usted le gusta bailar? ¿Qué tipo de música le gusta bailar? Me gusta mucho bailar de todo. Esa es la que me gusta a mí. La de todo, esa la domino al máximo. Y bailar, el cine, veo que le gusta también. Ver televisión, el cine, la serie. ¿Cuál sí. le gusta? ¿Cuál está viendo ahorita? Bueno, me gusta mucho ver películas de comedia con mi familia. Es muy divertido. A Marlinda le encantan las películas de comedia. Yo soy de películas de acción. ¡Pasa! ¡Tú! ¡Sácala! Y Marlinda me dice, ay, ¿por qué tú ves eso? Y yo le digo, porque aprendo los movimientos, Marlinda. Ella no, yo le gustan las películas de comedia. Yo no entiendo para qué le hace falta películas de comedia si yo la hago reír. Por ejemplo, ¿cómo es que decía la canción? En el coro, ¿cómo es que dice? Espera un poco. Ajá, ya me acordé. Ustedes saben que ustedes las mujeres son muy coquetas. Entonces, siempre que vamos a salir, yo le digo, tienes que estar a las 4 listas para salir. Y ella me dice eso, espera un poco, un poquito más. Y bueno, me toca esperar. Nunca está lista a la hora. Pero bueno, ustedes las mujeres son así. Yo lo entiendo, que si las uñas, que si el maquillaje, el cabello, la ropa, a uno le toca más fácil todo eso. Bueno, la felicito que esté cumpliendo su sueño. Cantó bello, 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 bellísimo. Pero yo no soy el experto. Veamos qué nos dice el profesor Euronava, presidente del jurado. Tienes 11 años. Estás cantando desde los... 4 años. 7 años cantando, estudiando. Yo tengo 60 y... En México sería, ¿verdad, Pablo? 60 y cachos de edad. Y sigo estudiando. Sigo cantando y sigo aprendiendo. Y aprendo también de ustedes. Entonces, cuando le cantaste al jefe, espera un poco, esa dulzura que aplicaste en ese momento es la dulzura a donde quiere ir tu voz. Entonces, una recomendación, no sé quién es tu vocal coach, a bajarle la perilla, a bajarle el volumen a tanta voz para que entonces puedas controlarlo, porque tu zona grave y media está muy al natural, pero cuando vas hacia la zona aguda, necesito que te grabes también, que se graben, va mucho a la nariz y ahí se tranca todo el instrumento y tú lo puedes resolver. Facilito un tema muy difícil que se requiere primero entenderlo técnicamente en vez de moverte tanto y tratar de interpretarlo tanto. Primero la técnica y luego la interpretación. ¿Me entiendes, belleza? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué nos dice Dieguito? Nuestro invitado infantil en el jurado, Dieguito. Gabriela, de verdad estoy muy, pero muy asombrado. Yo no entiendo mucho de lo que dice el profesor porque soy muy pequeño y yo de música no sé nada. Trato de grabarme mentalmente lo que le está diciendo, aunque no lo entiendo ni papa. Pero en fin, lo que quiero decir es que yo te escuché muy bien. ¿Qué tipo, qué género musical te gusta más a ti? ¿Qué género? Me gustan mucho las baladas y la salsa. Y la salsa. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el rock and roll. Fíjate, yo tengo una canción que dice así. Bájale un poquito, gracias. Mira. Ahí viene la plaga, me gusta bailar, y cuando estoy rock and rollando, soy el dueño del lugar. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, Dieguito? No sé, creo que tuve un falsete con un vibrato raro. Ah, ya entendí. Correcto. Te quiero, Gabriela, eres también una de mis mejores amigas. Yo también te quiero. ¡Excelente! ¿Qué dice la presidenta de TV? Marlene de Andrade, Marlinda. Gabriela, preciosa, hermosa, me encanta cómo estás vestida. Gracias. Me gusta tu entusiasmo, tu positivismo, la manera en que afrontas eso que tanto te gusta hacer, que es cantar, porque no es fácil. Estamos comenzando este programa y sé que ustedes, a lo largo de estos meses que vamos a estar acá, vamos a ver el crecimiento, pero... a pasos agigantados, así que no te machicopales, sigue adelante. Sé que los nervios también jugaron allí en las partes agudas, como bien lo dice mi profe, que como que hubo, debiste suavizarlo un poquito. Sin embargo, te felicito, cariño, te felicito por tu valor. Gracias. Dios te bendiga. Amén.
¡Excelente! ¿Qué nos dice nuestra estrella internacional que se va para Lecherías al terminar el programa para hacer su concierto dedicado a Vicente Fernández y cantarle a toda esa gente allá en el oriente del país? ¿Qué dice Paulo Montero? Gracias, Gaby. La verdad, tienes un vibrato muy bonito. Al final lo escuché. El maestro tiene razón. En las partes graves hay que estudiar, hay que practicar, porque tienes la voz muy aguda. Tienes unas notas agudas muy, muy, muy lindas. Y aparte, pues, de repente te me figuraste. Yo vi en un concurso a Shakira cuando empezó, a los mismos años que tú, y me recordó mucho, porque ella a veces hace esa cosa, ¿no? Y a veces como que cuando va a ser para arriba hace un poquito eso, no sé si es su estilo, pero ella lo hizo y le pegó, ¿no? Pero en general te felicito, lo hiciste de maravilla. Concentrarse más en la interpretación de la voz de la canción en este tipo de canciones, y no tanto moverse, sino en las canciones así de sentimentales y difíciles, hay que estar, yo creo que, concentrado en la interpretación sin moverte tanto. Con solo que abras la boca, no necesitas hacer nada. Felicidades. Gracias por el consejo. Gabriela Herrera. ¿Con quién vino en la noche de hoy? ¿Quién la acompaña? Me acompaña mi mamá, mi papá, mi tía y mi prima. Mamá, papá, tía y prima. ¿Y cuáles son sus nombres? Mi mamá se llama Ámbar, mi prima se llama Génesis, mi tía se llama Marilyn y mi papá se llama Leandro. Ámbar, Génesis, Marilyn, Leandro. Bueno, lo hiciste de maravilla. Me gustó el consejo que le diste a los niños, que fue que deben primero que todo estudiar. ¿Que estás en cuarto grado? No. Sí, en sexto. En sexto. Ajá. ¿Qué consejo le puede dar usted a los niños y a las niñas que la están viendo en este momento? Bueno, mi consejo para ellos es que si les gusta cantar, bailar, jugar béisbol o fútbol o cualquier actividad extracurricular, que lo hagan, que lo pueden hacer, que en la práctica está el éxito. Que no les importe los malos comentarios, que si le dicen que malo eres cantando o no sabes jugar fútbol, que no les importe, sigan adelante, que lo van a lograr. ¡Excelente! ¿Estás viendo, Marlinda? Porque a mí a veces, yo no soy cantante, soy cantante de karaoke. Entonces a veces me dicen, no. Marlinda canta bellísimo, pero tú no. Yo no le paro, porque yo sé. Yo sé que yo soy barito. O alto. Bajito no. Bueno, espera, tengo que agarrar algunas clases con el profesor Euro. Y yo creo que lo vamos a lograr. A lo mejor en esta temporada me atrevo. Y le doy la oportunidad a Marlinda que sea telonera. ¿Podría ser usted mi telonera, Marlinda? Gracias, gracias. Un aplauso para Marlinda. Pero la felicito. Gracias. Que Dios me la bendiga siempre. Y me encanta tenerte en Canta en los Consentidos. ¡El aplauso para ella! ¡Adelante! Gabriela Herrera, de los Magallanes de Catia. Cabe destacar que la niña que gane al final de la temporada y el niño que gane, porque vamos a tener una ganadora niña y un ganador niño, el premio va a ser la producción musical del primer tema de cada uno de ellos, que va a estar, escuchen bien, a cargo de estas grandes estrellas como lo son Blacky y Lois. Ay, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco, 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 loco. Que han producido para artistas de la talla de Sixto Rey, Bad Bunny, Fonseca, Yandel, Chucho y muchos más. Ese es uno de los premios. Y el otro premio, a cargo, por supuesto, de TVS, de la presidenta de TVS, es que ese tema promocional de cada uno de los ganadores le vamos a hacer su videoclip con cariño y con amor para ustedes. Otro consentido viene a conquistar el escenario de las estrellas. Ella es una cara conocida porque participó en la pasada temporada de Cumpliendo tu Sueño.
Hoy está en solitario, pero vamos a ver de quién se trata. No les digo más. Adelante, señor director. Miguel Ángel Totúa y estoy muy contento y feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes Encantan los Consentidos. Tengo 12 años de edad y me gusta muchísimo cantar, bailar, actuar y aparte de eso también me gusta mucho jugar al béisbol. Eso de que me gusta el béisbol es porque después de que hago mis tareas me reúno con un equipo que tenemos en donde yo vivo y hay un campo cerca y por eso nos vamos ahí y jugamos béisbol. Eso no es como tal un juego de béisbol profesional. Aquí en Venezuela se le conoce como una caimanera. Y pues nos reunimos y ahí nos ponemos a jugar sanamente. Hay una sola regla en nuestra caimanera y la pusieron nuestros padres, que es cuando vamos mal en el colegio no nos dejan bajar a jugar béisbol. Pero como vamos bien en los estudios, nunca faltamos a una caimanera. Por eso yo siempre ando en caimanera. Como voy bien en los estudios, Marlindo me da, vaya, 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 vaya. Juego bien en la caimanera, sí, vaya, vaya, vaya. Me da permiso siempre, Marlindo, para mi caimanera. Bueno, la música ranchera cobra protagonismo con nuestro siguiente participante. La canción sonó magistralmente en la voz de Antonio Aguilar y hoy brillará con Miguel Ángel Totúa, de 12 años de edad. Y que viene del Recreo, municipio Libertador, nos canta el tema La Chancla. Solo me queda decir, ¡cantan los consentidos! Creías que no había de ayer amor como el que te di, tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Uay, mala ya quien dijo miedo, si para morir nací. Acción particular, si me quieren sé querer, si me olvidan se olvidan, no más un orgullo de Miguel Ángel Totúa, una estrella de corazón de la parroquia El Recreo. ¡Qué maravilla! Ahí sí yo estoy bien afinado. ¿Cómo está, mi amigo querido? En ese... Ahí sí, que le meto yo. Ahora sí es verdad. Dos mariachi en acción. ¡Más nada! Me gustó para una serie. Dos mariachis en acción. Vamos a tener que hablar con Pablo Montero, ¿eh?
¿Cómo está todo, mi hermano querido? Excelente, de verdad que muy agradecido con Dios primeramente y con todo el equipo de producción, con usted, con la señora Marlene de Andrade. Y pues de verdad que gracias a todo el jurado y de verdad que muchísimas gracias. ¿Cómo están esas caimaneras? ¿Y qué posición juega usted ahí? Pues a mí lo que me gusta es batear. Batear, a mí también. Pasé esos honrones para allá. Párese ahí para ver cómo se para usted para batear. Prepárese, ahí viene la bola, viene ¡Pácata! ¡Mire, mire, mire! ¡Se fue! ¡Honrón! Más nada, ¿usted ha hecho honrón? Pues uno solo he hecho. Bueno, pero ¿qué? Si hace más de uno ya sería un abuso. No podemos abusar tanto. Porque es que en el donde yo juego, ¿verdad? Es un campo abierto. Y a veces hay como... Bueno, el día que me grabaron habían poquitos porque todos estaban en entrenamiento. Pero hay veces que hay hasta 15 muchachos y entonces jugamos entre todos. Y si la tiro muy duro y cae muy arriba, entonces me hacen out. Entonces tengo que tirarlo de tablazo de fly. Ah, usted tiene su técnica. Claro. Muy bien, muy bien. ¿Y el equipo suyo gana seguido? ¿Es buen equipo? Pues sí, ahí jugamos entre todos. Es que nosotros no jugamos con una meta de puntos. Siempre jugamos... Hasta que se hace o sea que si mi mamá me da una hora para yo subir, entonces yo tengo que estar pendiente y subir para ser puntual, porque si no, entonces no me dejan salir más. Ah, ahí está el detalle, ahí está el consejo que les da Miguel Totúa. Si usted, yo hago lo mismo. A mí Merlinda me dice a las 8 aquí y yo estoy a las 7:59 ahí. Porque qué vamos a hacer, ¿verdad? Hay que hacerle caso, en su caso, a su mamá. Y yo, en mi caso, a mi mamacita. Bueno, ¿y cómo están los sueños? ¿Cómo va toda esta carrera musical? Pues de verdad que muy bien. Ahorita estoy próximo a estrenar un tema promocional que se llama Eres. Eres. Muy pronto. ¿Y qué ritmo tiene? Es una salsa. ¿Una salsa? ¿Puede cantar un poquito? Bueno, esto es aquí entre nosotros. Sí, un poquito nada más para que no vayan a abusar. Dale. Eres la que mi vida esperaba. Eres la que yo siempre soñaba. Eres el regalo más hermoso en mi vida. Eres tú. No le adelante más. Bueno, de verdad que lo felicito. Vamos a ver qué nos dice Marlinda, la presidenta de TVS. Miguel Ángel, mi amor, qué alegría, qué gusto verte otra vez aquí en el escenario, de verdad. Me encanta verte más crecido que la última vez que te vi. Más crecido ya eras, tu voz, tu presencia, pero hoy te veo más fortalecido. Te felicito porque has continuado con tu sueño. Gracias. Y se ve que estás dándole duro también al deporte, que es importante, y a los estudios. Sí. Y además debes ser muy buen hijo, porque se te nota. Así que te felicito desde todos los puntos de vista. Me encanta tu atuendo, tu traje. En algún momento pensé que eras mexicano. Yo vengo de la tierra del señor Pablo. Así es. Pues mira, te felicito. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias. Vamos gracias a disfrutar a mucho de ti. Gracias por la invitación. Dios te bendiga, mi amor. ¿Qué dice nuestra estrella internacional, Pablo Montero? Bueno, Miguelito, la verdad que de entrada, con el grito, ya nos prendiste a todos. Con ese grito, muy pocos cantantes tenemos esa facilidad. Pedro Infante lo hacía mucho y la verdad que las escalas que hacías de los graves a los agudos o viceversa, me encantaron cómo lo hiciste, cómo interpretaste la canción, tu entusiasmo, la colocación, la verdad que... Lo hiciste muy bien, yo que soy cantante ranchero, la verdad te felicito, lo hiciste excelente, me encantó. Gracias. Excelente, ¿qué nos dice Dieguito? ¡Wow, caracoles! Miguel Ángel, de una vez te voy a decir, eres también uno de mis mejores amigos, te voy a anotar en la lista al igual que todos los que han pasado. Sí aceptas, ¿verdad?
Sí. Y tenemos muchas cosas en común. A mí también me gusta el béisbol y lo que más me gusta es batear. Aunque no doy muchos jonrones, pero la bateo de hit. Y otra cosa que tenemos en común es que nos gusta la salsa. A mí me gusta la salsa tipo romanticona, como esa que dice así. Gracias. Dime cómo me arranco del alma esta pena de amor. Esta pena de amor. Esta pena de amor. ¿De qué se ríen? Tú y yo deberíamos de hacer un dúo en salsa. Sería espectacular. ¿Verdad, profesor? ¿Y ese falsete? ¿Cómo lo haría usted, Dieguito? El falsete ese... ¡Ah! Ah, yo lo hago, yo lo hago. ¡Excelente! Perdón. El presidente del jurado, el profesor Euronava, ¿qué le pareció, amigo mío? Gracias. Antonio Aguilar es una figura ícono. Revisen, tu estabilidad vocal es una cosa realmente impresionante, como te lo dijo el señor Montero. Gracias. Qué bueno tenerte aquí, porque se trata también de formación. Entonces vas a fortalecer tu instrumento aún más. Lograste una solidez, sobre todo en la zona aguda, perfectamente colocado aquí en la máscara, que es toda la parte ósea, la zona nasofaringe en la frente, realmente con un gran control del aire, muy bien apoyado. Y aprovecho para invitar a los vocal coach a explicar, acorde a la edad y a nivel técnico de ellos, de qué trata el tema y de dónde viene el origen del tema. En este caso, el intérprete original, ok, Antonio Aguilar, entender quién fue esta figura eterna, ícono, y entender también de qué trata el tema, porque la mayoría de ustedes también están cantando temas que corresponden a personas con un poco más de experiencia. No está mal, pero hay que comenzarlo a entender. Cultura general, te felicito, aparte que eres, él es jefe, él es un mini charro, pero con guaguancó. Vaya. El aplauso. Gracias. Para Miguel Ángel Totúa de la parroquia El Recreo. ¿Cómo están por allá, por El Recreo? ¿A quién quieres saludar? Pues quiero enviarle un saludo a mi papá, a mi hermano y a toda mi familia que me está viendo. ¿Y con quién viniste? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿Cómo se llama tu mami? Cari García. Cari. Cari. Cari, Cari, beso, Cari. Qué bueno, tu mamá está ahí disfrutando de tu talento. Tu coach vocal, Daniel Hugueto, llegó así como tú a un programa que yo hacía hace muchos años atrás, Sábado de Corazón, cuando lo hicimos en el 2017. Y estaba así del tamaño tuyo con la edad tuya. Y ahora ya es todo un hombre, pues, un adolescente, no mayor, no sé qué edad tendrá Hugueto. ¿Ya cuánto tienes, Hugueto? 16 años. 16, no tiene tanto. Yo pensé que tenía más. Parece que tuviese más. ¿Y qué edad tenía usted, Daniel Hugueto, cuando vino? Nueve años tenía, ¿viste? ¿Y tú tienes? 12 años. Ah, estabas más viejo tú que Daniel Hugueto. Bueno, te felicito, mi amigo. Tremenda pinta. Gracias. Felicito a tu mamá, a tus padres. Cuando tengas el tema promocional, lo presentamos aquí. Y bueno, nos encanta disfrutar de ti y de tu talento. Y con su permiso, también quiero enviarle un saludo a mi costurera, Doris. ¡Epa, Doris! Si usted quiere un traje así de bonito, llame a Doris. ¿Verdad? ¿Dónde se puede comunicar con Doris? Pues ahorita no tengo el número, pero... Bueno, la próxima vez se lo damos. En el programa que sigue le podemos dar el número para que la contacte. Claro, Doris, aquí te vamos a hacer la cuña, no vamos a cobrar nada por eso. Adelante, mi amigo, Dios lo bendiga. Gracias. Gran abrazo. Carla Osuna se encuentra con mi amigo Daniel Hugueto, que llegó así pero con 8 años de edad, que es el coach de los dos últimos consentidos. Adelante, Carla. Gracias, Winston. Justamente yo estaba conversando eso con Daniel, que me estaba contando esa experiencia maravillosa que había tenido en el año 2017 acá en Cantan los Consentidos. ¿Cómo te fue con esa experiencia? Fue increíble, de verdad increíble. Participé junto a mi profesor Joan Reyes. Eso fue una experiencia inolvidable. ¿Cómo te sientes ahora siendo vocal coach de estos dos niños tan talentosos, Miguel Ángel Totúa y Gabriela Herrera? Con nervios, claro, siempre con nervios. Primera vez que soy vocal coach, pero siempre adelante.
vamos a hacer grandes cosas con esos niños tan increíbles y hermosos que cantan preciosos. Todos cantan hermosos. Así es, Daniel, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ahora volvemos contigo, Winston. ¡Excelente! Bueno, 2017, estaba Daniel Hugueto haciendo Sábado de Corazón, 8 añitos de edad. Usted y yo tendríamos que edad, profesor, 30 años. Usted 25. Marlinda como 18. Bueno, fue una experiencia maravillosa. Pero bueno, cada vez falta menos para disfrutar de la potente voz de uno de los principales referentes de la nueva generación de cantantes de la música ranchera. En este escenario estará cantando sus éxitos Pablo Montero. Hoy por la mañana me miré al espejo y vi que algunas canas ya cubren mi frente. Y con cierto asombro veo que en mi mirada. Ya venimos con el titán del fin de semana, Sábado de Corazón, y cantan los consentidos. Del fin de semana, Sábado de Corazón, y cantan los consentidos. Y nos quedan solo 2 participantes. Quiero agradecer a las academias de baile que acompañaron a las y los participantes: Academia Baimot y Danzas Tradición Criolla. Gracias, gracias, gracias. ¡Cuánto talento que hay en nuestra amada y bella Venezuela! ¡En Venezuela lo que vamos es para adelante! A continuación tendremos a un consentido que viene con el firme propósito de cautivar con un tema de una banda sueca del género pop de talla mundial. Pero antes vamos a conocerlo un poco más. Adelante, señor director. Soy Dania Vilán y estoy muy contento de estar aquí en Cantan los Consentidos. Tengo 12 años de edad y siempre me ha gustado cantar. Desde los 5 años he cantado y la música para mí es algo como una experiencia inigualable, porque mis familiares, mis tíos, mis padres siempre me han apoyado y me han dicho que yo voy a ser grande y que siga adelante. Me gusta desde pequeño el básquet. Creo que lo heredé de un tío que siempre jugaba básquet y me inspiró a jugar y compartir con mis amigos. Ellos me enseñan a mí y yo los enseño a ellos, que eso es lo que se trata de compartir. Quiero agradecerle a mi familia y a mis padres, que gracias a ellos es que estoy creciendo en este medio. El deporte, practicar algún deporte siempre es bueno, importante. Aprovecho para saludar a mis hijos, a mis 2 campeones, Winston Esteban y Winston Alexander. A Winston Esteban. Bueno, antes de hablar de Winston Esteban, quiero aprovechar para hacerle la invitación formal a nuestra estrella invitada, Pablo Montero, esta estrella internacional, a que cada vez que él pueda, dentro de sus compromisos, está invitado para ser jurado de Canta en los Consentidos. Porque el público de toda Venezuela y de toda Hispanoamérica está feliz, Pablo, de tenerte aquí. Winston Esteban, cuando Pablo no pueda venir, tenemos que traer a otra estrella. ¿Y qué más o quién más que Winston Esteban para que sea jurado infantil aquí en Canta en los Consentidos? Besos a mi hijo Winston Alexander también y a todos los niños y niñas de nuestra bella y amada Venezuela. El escenario de las estrellas está preparado para recibir a Dani Avilán, de 13 años, que viene de Caricuao, en el municipio Libertador, con
uno de los temas más emblemáticos de la agrupación sueca ABBA y quien pondrá su voz al tema Chiquitita. Solo me queda decir, ¡cantan los consentidos! Chiquitica, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quiera. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitica, dímelo tú. Así seguir hablando, tan seguro te conocí y ahora tú a la quebrada déjamela arreglar, yo la quiero ver curada. Muchas gracias. Buenas noches. Dani Avilaine, de Caricuao, en el municipio Libertador, una estrella de corazón. ¿Cómo está, mi amigo? Bien, bien. Un abrazo. Estamos combinados, mira, los dos vinimos de azul. Usted con pantalón negro, yo, bueno, todo de azul, pero usted, claro, esto es un smoking. Ah, tremendo smoking, le queda muy bien. ¿Quién le recomendó esa pinta? Es una señora que se llama Elsie que me dijo que ese color me iba a quedar muy bonito porque además que la canción es muy especial para mí. ¿Y esta canción por qué es tan especial para usted? Porque con esta canción fue que yo empecé mi carrera con el canto. ¡Qué bueno! ¿Y quién se la recomendó la primera vez que la cantó? Mi tía, Yasmín, que está en el público. ¡Yasmín! ¡Qué bueno! Yasmín, bueno, está lejos. Déjame acercarme allá. Yasmín. ¿Cómo estás, Yasmín? Oye, ¿qué te ha parecido la presentación de mi amigo? Excelente, él es mi ídolo. ¿Y usted por qué le recomendó ese tema? No, porque él dice, eso pasó porque él íbamos a unos 15 años y yo le digo, mira, esa niña, vamos a cantarle, vamos a darle un regalo. Y él me dice, tía, ¿tú crees que me lo puedo aprender? Claro que sí. Y le dimos, yo ahí la sacó. ¿Y lo aplaudieron? Claro. ¿Se robó el show? Se robó el show. Qué bueno, se ve que usted es su más grande admiradora. ¿Qué siente usted por él? Es lo más grande que yo tengo, de verdad, y trato en apoyarlo lo máximo y en lo que pueda, hasta donde pueda llegar.
el amor de la familia, ¿verdad? El apoyo de la familia. Bueno, un aplauso para el público, que ha estado extraordinario. Gracias por estar aquí. Es bueno las cosas que ocurren en vivo y directo. Se puso usted sentimental. Yo también soy así, llorón. Pero hay que llorar, porque hay que uno tiene que aflorar lo que uno siente. Porque no, no son lágrimas de tristeza, no, no, no. Son lágrimas de alegría. Cantar en un escenario como este, ante estrellas como Pablo Montero, el profesor Euronava, Dieguito, Marlene de Andrade, con este público maravilloso, y ver a la tía ahí, feliz, contenta, a la familia. Todo eso emociona a cualquiera, ¿verdad, mi amigo? Sí. ¿Qué siente usted en este momento? Mucha felicidad y agradecido con nuestro Señor Padre Dios por darme la oportunidad de tener esta experiencia tan bonita. Amén, amén, amén. ¿Qué dice Dieguito? Cari, de verdad que cantas, pero muy, muy bonito. A mí también me gustan las canciones retro, porque ese es un tema retro, es decir, de los 60, de los 70, de los 80. Y el grupo ABBA lo escuchaban mucho en mi casa, mi abuela, hasta mi mamá. Chiquitica, yo me acuerdo de esa canción, escucharla. Claro, es de una época donde yo no había nacido, pero son clásicos. Y es muy importante que niños como tú y como yo conozcan de la historia musical universal. ¿Verdad que sí, señor Winston? Correcto, correcto. Sí, está exacto. Chiquitita, está una que dice, mamá mía, la 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 la. No me sé la letra. Hay otra que dice, bueno, hay muchas de ABBA. Te felicito. A mí me gustan sobre todo las infantiles, amigo. Por ejemplo, hay una que dice así, escuchen bien. Vamos a parar un momentico la música. Enseña a los niños para qué se sirven las cosas del cuerpo humano. Fíjate. Si me tapo los ojos, no te puedo mirar. Si me tapo la boca, no te puedo cantar. Necesito los ojos, necesito la boca. Y también la nariz, necesito escucharte. Y si no puedo oírte, no sería feliz. ¿Cuánto saqué, profesor? Muy bien, Dieguito, muy bien. Gracias. Usted como jurado se la come. Gracias, señor Winston. Te quiero, amigo. Sigue Muchas así. Gracias, yo también. Espectacular. Eres también mi gran amigo. Te voy a anotar. ¿Qué dice la presidenta de TVS, Marlinda? Ay, Dani, mi amor. Bueno, cautivaste mi corazón. De verdad. Felicito tu valor, porque por un momento, y corrígeme si me equivoco, cuando venías entrando, te vi nervioso. ¿Verdad? Pero usaste esos nervios a tu favor y le sacaste provecho, porque lograste cantar este tema que es tan difícil, que como bien me dices es tu favorito, es un tema que ya vienes cantando. Oye, pero lo hiciste súper delante de tanta gente, delante de las cámaras, de nosotros. Así que valoro eso mucho, tu valor. Y, por supuesto, tu talento. Dios te bendiga, mi amor. Me encantaste. Amén. Muchas gracias. ¿Qué dice la estrella internacional, Paulo Montero, que lleva para Lechería? ¡Lechería! ¡Allá va Paulo, pendientes! Dani, yo me llamo Dani, así es que somos tocayos. Mi nombre real es Oscar Daniel. Y bueno, yo la verdad tengo que decirte que tienes porte, temple, voz, interpretación, sentimiento. Lo tienes todo. Muchas gracias. ¿Qué le pareció al presidente del jurado, el profesor Euronava? Qué grupo tan interesante y tan talentoso tenemos aquí en Cantan los Consentidos. Tú tienes algo muy importante: carisma. ¿Tienes el instrumento? Sí, pero de ti emana una luz muy, pero muy particular. Así que te felicito. Felicito a la persona que te esté guiando vocalmente, no sé quién es, y felicito a las personas que te guían y te educan en la casa, porque vas muy bien. Esa luz hay Muchas que gracias. Mantenerla. Muchas gracias por Muy interesante palabras. Además, jefe Winston, ver a un niño interpretando un tema de este calibre. Por lo general son
las jovencitas que cantan este tema. Entonces le diste un toque muy particular. ¿Y tú sabes de qué trata la historia de este tema? Con causalidad. Es el consuelo a una niña, señora Jazmín, que perdió a su tía. Era una tía mamá. Y quiero aprovechar para saludar a mi tía Lismar Gutiérrez, que está aquí en el público y que me apoya y que me asiste y que me cuida, porque todos necesitamos, ¿verdad? Somos un equipo. Y como siempre dice el jefe, un equipo unido, éxito seguro. Y todos necesitamos de quien nos apoye. Y tú tienes quien te apoya. Así que no pierdas esa luz. Vas muy bien. Por cierto, cuidado con el vibrato y la respiración, siempre abajo, nunca acá arriba. Aquí respiran las aves, no nosotros. Gracias. Muchas gracias. Aplauso fuerte para Dania Vidal de Caricuao. ¿Cómo está la gente en Caricuao? Bien, bien, gozándosela. ¿A quién quieres saludar por allá? Saludo a toda mi familia de Caricuao, a mis amigos que me deben estar viendo y a mi mamá también, que la quiero mucho. Yo lo vi ahí jugando baloncesto. ¿Qué, qué posición ahí le gusta jugar en el baloncesto? Bueno, ahí como que todo el mundo juega de todo en el baloncesto. Yo estaba pensando cuál posición jugaba yo, no me la sé, la verdad. Yo también era de caimanera. ¿Usted lo practica de forma más profesional o caimanera? Caimanera. Caimanera, esa es la que me gusta a mí. Yo también me gusta mucho el baloncesto, un 3x3. ¿Usted lo hace cancha completa o juega 3x3? 3x3. 3x3 es más fácil, uno se cansa mucho menos. ¿Y cómo está en el tiro de 3? Bien, bien. ¿Le va mejor de abajo del aro, tiro libre o de 3? Sinceramente, mejor me va en tiro libre. Ah, tiro libre, o sea que usted busca la falta. ¡Ay, falta! Tiro libre. Muy bien, muy bien. Bueno, lo felicito, amigo mío. Muchas gracias. Lo hizo extraordinariamente bien y nos complace que esté con nosotros. Encantan los consentidos. ¡El aplauso para él! Muchas gracias. Dani Avilán. Los ganadores de esta temporada de Cantan los Consentidos se van a llevar la producción musical, su primer tema de Blackie y Lloyd. Ay, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco, tú me tienes bien loco, 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 loco. Que han producido para artistas de la talla de Sixto Rey, Bad Bunny, Fonseca, Yandel, Chucho y muchos más. Ese es uno de los premios. Y el otro premio, a cargo, por supuesto, de TVS, de la presidenta de TVS, es que ese tema promocional de cada uno de los ganadores le vamos a hacer su videoclip. Última presentación de la noche. Una consentida hará vibrar el escenario de las estrellas con su potente voz para la música llanera. Pero antes vamos a conocerla un poco mejor, así que adelante, señor director. Rocío Carriel y estoy muy feliz de estar acá en Cántanos Consentidos. Tengo 10 años y una de las cosas que más me gusta es tocar el cuatro. Hacía falta una criollita, pinaíta. Comencé a tocar desde los 10 años en mi casa solita buscando los tonos. Mi mamá fue donde un amigo a buscar un cuatro, bueno, se lo regalaron. Yo comencé a cantar de chiquitica y el que me dio clases de canto sabía tocar el cuatro y me enseñó. Me gusta mucho ese instrumento ya que es de mi país, Venezuela. Yo como buena llanera siempre lo llevo en mi mente y en mi corazón. ¡Qué maravilla! Rocío Carriel, proveniente de Aragua, de Barcelona, en el estado Anzoátegui, y con tan solo 10 años de edad, nos interpreta el tema Les llegó la guillotina, de Rafael Molina. Solo me queda decir, ¡cantan los consentidos! Thank you.
Muchísimas gracias. Rocío Carriel de Aragua, de Barcelona, en el estado Anzoátegui. Una estrella de corazón. Un rocío de esperanza, un rocío de alegría, un rocío de belleza, un rocío de simpatía. Usted lo tiene todo. Caramba, qué bonita que está usted. Qué bello ese traje. ¿Cómo se sintió? Bien, gracias a Dios. ¿Y hubo un poquito así de nervios o no hubo nervios o qué? No, feliz y contenta. Yo nerviosa no. Ah. Así me decía Marlinda cuando yo le decía qué bella que está usted, Marlinda. Ella me decía, yo nerviosa no. Me decía Marlinda también. Bueno, y ahí la conquisté. Que viva el amor, ¿verdad? Mire, ¿y usted con quién vino? Con mi mamá y unas amiguitas. Ah, ¿y cómo se llaman? Mi mamá se llama Isolina Rivas y Alexandra Montoya. Isolina Rivas y la amiguita es Alexandra Montoya. Ah, excelente, excelente. ¿Y desde cuándo le viene todo esto de cantar? ¿Desde qué edad? Desde que estaba muy chiquita, yo me ponía con mi mamá a cantar porque a mi mamá le gustaba mucho la música llanera. Ajá, que levante la mano la mamá. Y la mamá debe cantar música llanera también. Vamos a acercarnos allá. El aplauso para la mamá. ¿Cómo está, señora? ¿Qué le pareció la presentación de su hija? Excelente, maravillosa. Mi hija es una estrella. ¿Y usted también canta? Ay, no, no. Yo creo que usted sí canta, pero le da penita. Le da un poquito de pena. Cuénteme algo ahí para ver. Vamos a ver si... Porque ese talento que tiene su hija debe de venir de su madre, ¿verdad? Mientras exista en el mundo, tendré amor para quererte. También tendré un arsenal de besos para ofrecerte. Y estaré de ti pendiente hasta la hora de mi muerte. ¡Excelente! El amor de tu mamá por ti y de ti por tu mamá. El amor por los hijos. Yo escucho a tu mamá cantar y mirarte, y a los padres y representantes que están aquí, y uno no sabe el amor tan grande que se siente al ser padre o al ser madre hasta que a uno le toca ser papá o ser mamá. Y impulsarlo e impulsarlo a ustedes, verlos ir creciendo, conquistar sus sueños, se convierte en la gran tarea de uno como padre, como madre. Es lo que nos inspira. Cuando ya somos adultos, lo que nos inspira es que nuestros hijos, nuestras hijas, cumplan sus sueños. Así que verte triunfar hoy en este escenario me hace completamente feliz a ti y al resto de los niños. Que Dios los bendiga siempre. Bueno, ¿qué nos dice la presidenta de TV, Marlinda? Ay, Winston, ¿qué te puedo decir? Yo estoy gratamente enamorada, sorprendida, feliz, orgullosa de ver tanto talento en mi amada Venezuela, en tantos niños y niñas como tú, mi amor. Hoy que está culminando este programa, que apenas comienza, pues me siento muy feliz. Y que por las pantallas de TV podemos mostrarlos a ustedes. Gracias. Que se lo merecen tanto y se lo merecen todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi amor. Gracias por tu brillo, gracias por tu personalidad, por tu espontaneidad, por ese amor que le tienes a tu mamá, a tu familia y tu familia a ti. Esos son los valores que tenemos que transmitir. Además del canto, el deporte y todo lo que ustedes ya hacen. Te felicito, princesa. Me encanta tu atuendo, tu ropa bella, preciosa. ¿Qué le pareció la escena de ella? Pero perfecta, la actuación. Te pusiste en el personaje recia de la música venezolana. Lo transmitiste perfectamente. Así que sigue adelante, mi amor, sigue adelante. Gracias. ¿Qué dice Dieguito?
Caracoles, caracoles, Rocío, estoy muy contento. Porque fíjate, los niños como nosotros nos gustan distintos géneros. Le gusta a gente que le gusta el reggaetón, la música urbana, el vallenato. Pero es muy importante que como venezolanos nos guste y nos marque en el corazón la música llanera y la música venezolana. Gracias. Por ejemplo, incluso los juegos, profesores, señores del jurado, Winston. A mí, por ejemplo, siempre me gustó jugar perinola, yo-yo, volar papagayo, que son juegos muy tradicionales de Venezuela. ¿Me equivoco, profesor? Para nada, ¿verdad? Te felicito, querida amiga Rocío. También te voy a anotar en mi lista. Estás muy linda. Me gusta cómo cantas. ¿Eres mi amiga? Sí. ¡Gracias! ¡Qué lindo! Y ustedes me dijeron por ahí, Dieguito, que usted es bueno echando chiste. ¿Qué? ¿Que quiere que le cuente un chiste? Me dijeron que usted era bueno echando chistes. Bueno, yo me sé un chiste un poquito cruel. Ajá, vamos a ver. ¿Lo puedo contar? Bueno, sí, cuéntelo. Eran dos globitos que estaban flotando por el desierto. Y uno le dice al otro, ¡cuidado con el cap! ¡El aplauso para Dieguito! ¿Qué dice el profesor Eurunava, presidente del jurado? Vaya gala la de hoy de presentación de estos talentos. Comenzamos, jefe, con Juan Gabriel. Aprovechar, don Pablo Montero, agradecidos todos por su contribución, su aporte. Gracias. Maravilloso. Gracias, maestro. Órale. Órale. Y bueno, Rocío, estoy seguro, y terminamos cantando nuestra música, lo cual, como dijo Dieguito, una invitación a todos los niños, jóvenes y adultos, porque no hay edad para cantar, no hay límites en las artes, no hay límite en el canto, todos pueden cantar con disciplina. Y ahí, a profesional, ya eso es otra cosa, es la mejor terapia que existe. Pero tenemos que valorar, amar a nuestra música. Entonces, que terminemos contigo, Rocío, cantando este tema de una dificultad tan grande. Enorme la dificultad de este tema. No solamente la articulación, sino sobre todo la respiración. Tu temple, lo entiendes, es hereditario, es orgánico. Cuando vas a comenzar el tañir, ¡ah! Y ya vimos el impulso, cómo tú te concentraste para apoyar y dar la nota. Nos transmitiste una gran seguridad. Estoy seguro que las grandes, por ejemplo, como Scarlett Linares, nuestra gran Reina Lucero, Cristina Maca y Rumi Olivo, se van a sentir, como nosotros, muy orgullosas de ti. Gracias. ¡Excelente! Y usted que se la pasa por allá en México. Órale. Usted que se la pasa por allá, tanto en México, profesor, cantando. ¿Cuál es el tema que más le piden por allá para que se lo cante a Pablo Montero? Un pedacito de algún tema que usted se lo pidan mucho en México. Lo canta conmigo. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. ¡Ay, ay, ay, ay! Cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. ¡Ole! Un gustazo, órale. ¡Qué belleza! ¡Qué gracias, maravilla! Gracias. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Bueno, qué Pablo Montero, ¿qué le pareció la interpretación de Rocío? Mira, Rocío, hermosa niña, tú le haces honor a una de las canciones más hermosas que hay. Para mí, de uno de los compositores más importantes, Simón Díaz, tú eres una alma llanera. Gracias. Tienes una fuerza para interpretarlo, lo traes en la sangre, como los que cantan flamenco con esa fuerza, como los que cantamos ranchero, que lo traemos en la sangre. Tú traes esa música en la sangre, se nota una fuerza impresionante, cómo lo disfrutas, cómo lo gozas, cómo lo sientes. Y sobre todo, estas canciones son el tiempo, es bien difícil. Como dijo el maestro,
Nava, el tiempo y la respiración, increíble. La verdad que me hiciste emocionarme mucho. Yo soy muy, muy amante de la música de llanera, de Simón Díaz, de los grandes. De hecho, en mis historias de Instagram, en la semana pasada yo estaba en mi rancho. Las caballerizas de mi rancho tienen los colores de la bandera de Venezuela. Y estaba yendo música llanera, y todo el sábado y el domingo estuve en el rancho y con mi mamá y mis hermanos conviviendo, y estuvimos oyendo esta música tan hermosa que nos inspira, nos hace sentir en el campo. Yo soy muy amante del campo, como de los llanos, de los caballos, de los animales, de la naturaleza. Y esta música viene de ahí, del campo. Felicidades, mi amor. Muchísimas gracias. El aplauso para Rocío Carriel. Que Dios te bendiga, mi vida. ¡Adelante! ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Cómo les quedó el ojo? Estos fueron los dos últimos participantes. Dani Avilán, de Caricuao, municipio El Libertador. Y también tenemos a Rocío Carriel, de Aragua, de Barcelona, en el estado Anzoátegui. Carla Osuna se encuentra con Joan Reyes, amigo de la casa, que fue el coach vocal de estos dos últimos participantes de la noche de hoy. ¡Adelante, Carla! Gracias, Winston. Así es. Joan Reyes, el coach vocal de Rocío Carriel y Dani Avilán. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia hasta ahora con estos dos niños tan talentosos. Sí, me siento muy contento, primeramente, por la oportunidad brindada en Cantan los Consentidos. En mi casa te ves. Agradecido con todo el equipo de producción, con Marlene, con Winston y con cada una de las personas que hacen posible que este sueño se haga realidad a esos pequeños de la casa. La experiencia, de alguna manera, ha sido estupenda. Cada uno de los niños, no solamente de Dani y de Rocío, sino que tienen una luz muy particular y un brillo que los hace ser artistas desde que pisan el escenario. Mira, no es nada fácil, Carla, pararse allí en el escenario, nada fácil. Y yo creo que cada una de las interpretaciones que han hecho los muchachos han sido maravillosas. Y me siento muy contento de formar parte de esta familia. Y de Dani y Rocío, nada que decir. Al contrario, sumamente cariñoso, entregado, responsable. Y aquí vamos a seguir dando lo mejor para cada uno de esos niños que hoy construyen un sueño. Muchísimas gracias, Joan. Y una vez más, bienvenido a Sábado de Corazón, Cantan los Consentidos. Ahora volvemos contigo, Winston. Gracias, Carla. Gracias, gracias, Joan. Por tu talento, por tu entrega, por tu amistad, por tu cariño, por tu amor. Te queremos mucho, Joan Reyes. Y bueno, ha sido todo un éxito. La gran misión. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! El censo. Todo el mundo, todos los artistas, cultores del país se han ido a registrar en las plazas Bolívar de todo nuestro territorio nacional. Felicito por esta gran iniciativa a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. ¡Gracias, presidente! ¡Lo queremos mucho! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Una primera gala de lujo, la que hemos vivido en el escenario de las estrellas con los 8 participantes de Cantan los Consentidos. Quiero agradecer al jurado, empezando por su presidente, que ya vino de allá de México, lo tenemos por acá para que esté un tiempo acá en Venezuela, un maestro de la voz, mi amigo, el profesor Euro Nava. La presidenta de TVS, una extraordinaria actriz protagonista de telenovelas, la dueña de este corazón, Marlene de Andrade, Marlinda. Uno de los cantantes más emblemáticos de la nueva generación de la música ranchera, actor, protagonista, toda una celebridad que nos va a estar dando un concierto antes de que termine el programa, así que pendientes. Por supuesto, me estoy refiriendo a esa gran estrella que ya se va para Lecherías. El avión está con los motores encendidos para dedicarle ese concierto a todas las mujeres del estado Anzoátegui y sus alrededores. Me refiero a Pablo Montero. Gracias, Pablo. Gracias, gracias. ¿Sabes qué? Gracias por la invitación. Uno aprende mucho, retoma su esencia. Los niños me hicieron sentir muchas cosas muy bonitas, profesional y personalmente, cosas muy hermosas que uno va olvidando, ¿no? Pero
este tipo de convivencia y de programas nos hacen rescatar nuestra esencia. Y gracias por la invitación, gracias a todo el jurado, gracias a todo el equipo de producción. Y bueno, yo me voy a cambiar porque les voy a cantar otra todavía. Por favor, ¿Alguien? Por favor. Bueno, anda de una vez a cambiarte para dedicarle esos temas tan exitosos tuyos a toda Hispanoamérica. Y por último, un niño que se ha robado el corazón de toda la familia venezolana a través de la pantalla de TVs, ¡Dieguito! Uy, gracias, señor Wisto. Un placer estar aquí. He aprendido muchísimo. Gracias por estar al lado del profesor, de Marlene y del señor Pablo. Nunca imaginé que podía conocer al señor Pablo. En serio, yo estoy que no me lo creo. ¿Será que esto es un sueño, profesor? ¿No? ¿Seguro? A ver cómo está mi vibrato. ¡Oh! ¡Excelente! ¡Excelente, Dieguito! Por supuesto, a Carla Osuna, que estuvo de cerca con las reacciones de nuestros vocal coach, Yaquirú Salcedo, Isbel Irroa, Daniel Hugueto y Joan Reyes. ¡Gracias, Carla! Luego de la pausa, nuestra estrella internacional en un mini concierto que dedicaremos a la mujer en la voz de Pablo Montero. Ya venimos con más del Titán del fin de semana, Sábado de Corazón. Familia, ¿qué les ha parecido el programa? Ah, cuánto talento hay en nuestra bella y hermosa y amada Venezuela. Los niños, las niñas han estado excepcionales. Cuando hablamos de niños, cuando hablamos de niñas, hablamos de toda la familia sentada frente al televisor disfrutando, disfrutando del programa número uno de la televisión, Sábado de Corazón. El escenario del Titán del fin de semana se engalana para recibir a una estrella internacional que figura como uno de los principales referentes de la nueva generación de cantantes de la música ranchera. Su talento ha sido evidenciado en la música y en la actuación, que es otra virtud que le ha permitido cosechar grandes logros. Nominado a un Grammy y 4 Grammys Latino, merecedor de galardones como TV y novelas, premios Lo Nuestro, premios Globo y premios Bravo, ganador de múltiples discos de oro y platino en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Sus referentes musicales, sin duda alguna, han sido Vicente Fernández y Javier Solís. Venezuela le abrió las puertas con temas para telenovelas relevantes como Vuelve junto a mí, Gata salvaje y Olvidarte jamás. En 2 oportunidades participó en el evento de belleza más importante del país, el Miss Venezuela. Recibamos con una ovación de aplausos a Paulo Montero y el tema Estos celos. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar, y al ras de tu escote tu lunar. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar
que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprendería a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. ¡Ay! ¡Se oye! Te miré, me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor. No, y fue mi error. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprendería a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones y yo canto unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Y como dijo Martín Urieta, si ellas nos dieron la vida, que sean ellas las que nos las quiten. Me dijo, yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha a pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. ¡Paulo Montero! Gracias.
de corazón. Gracias, Wilson. Qué placer y qué alegría tener en este escenario, en nuestro primer programa del Titán del fin de semana, Sábado de Corazón, con Cantan los Consentidos, a una estrella tan grande y tan querida por el pueblo de Venezuela. Hemos disfrutado durante todo el programa teniéndote como jurado, disfrutando de estos niños, de estas niñas, de su talento. Y además nos agarró de sorpresa poder tener la suerte de que con tus múltiples compromisos a nivel mundial se dé la oportunidad, por los compromisos que tienes en Venezuela, de tenerte acá en el programa en Sábado de Corazón. Gracias, Winston. Gracias a todo tu público. Gracias al jurado. ¡Que se oiga ese grito! ¡Y arriba las mujeres! Día Internacional de la Mujer. Nos tocó también eso. Gracias por tu invitación. Gracias por la hospitalidad siempre aquí a toda la gente hermosa de este bello país de Venezuela. Y bueno, me tocó estar en un momento muy importante también. Y bueno, gracias nuevamente. Vamos a estar pues cantando en un lugar muy importante. También el 10, bueno, el 12 de mayo se celebra el Día de la Mujer, de la Mamá, ¿no? De las abuelitas, de las mamás y de las mamacitas. Este próximo 24 de mayo en la Plaza de Toros de Mérida. Vamos a cantarle a todas las mamás y mamacitas. ¿Qué se siente, Pablo? Has triunfado como cantante, por supuesto. Has triunfado como actor. Has triunfado en tu vida personal también. Bueno, con aciertos y desaciertos que todos los tenemos. Eso nos forja nuestro carácter, nuestra personalidad. Pero lo más importante, con el amor de todo el público que te sigue y que celebra cada día tus triunfos. ¿Qué te falta por hacer? Bueno, la verdad que yo estoy muy agradecido con Dios, con la vida. Primero, por la salud, ¿no? Que es lo más importante. Hay que cuidarse, hay que pues tener buenos hábitos. Vas aprendiendo, como dices tú, con un hombre sin tropiezos y sin fracasos no es hombre. Así es como se forjan, así es como aprendes, así es como vas madurando y vas siendo mejor persona y mejor artista, ¿no? Mejor intérprete con las vivencias. Nosotros vivimos de eso, todos. Cualquier carrera, de eso vivimos, ¿no? Siempre de nuestras emociones, para echarle ganas por nuestros hijos, por nuestra salud, por nuestra familia, en este caso, por nuestro público también, que nos debemos a ellos. Son 25 años este año que estoy celebrando, 25 años de carrera. ¿Y dónde arranca esa gira de celebración por los 25 años? Bueno, obviamente vamos a estar aquí en todo Venezuela. Vamos a hacer una gira muy importante en México, en pues todo lo que es Latinoamérica y en Estados Unidos. Hablemos un poco del Chente, que Dios lo tenga en su gloria, Vicente Fernández, querido y amado por el mundo entero, pero por supuesto por Venezuela. El Último Rey rompió todos los récords de audiencia. ¿Qué me puedes decir de esta serie? Bueno, la verdad que fue... Yo lo conozco desde que era un niño. Mis papás, él y mi papá, se conocieron antes de que yo naciera y luego bautizaron a mi hermano Oliver, que en paz descanse. Y pues yo lo acompañé en muchos lugares, viví muchas cosas detrás de las cámaras, en mi casa, en Torreón, cuando lo acompañaba desde los 5 años a sus presentaciones. Y la verdad que me llegara, yo gracias a él canto, y que me llegara la oportunidad en la vida de interpretar la biografía de tu ídolo y de alguien que quieres desde que naciste, pues fue un regalo de Dios y tuvo muchísimo éxito. Yo me preparé mucho a nivel de actor, de actuación, me preparé mucho como actor y como cantante también, porque grabamos 50 canciones de los éxitos de Vicente en el tono original y con los arreglos, y los trajes también eran los originales. Qué maravilla, Pablo. De verdad que estamos felices, orgullosos de ti, de tu gracias, carrera. Gracias, Winston, gracias. ¿Cómo está ese corazón? ¿Estás enamorado? Taca, 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 taca. ¿Tiene dueña ese corazón? No, estoy solito ahorita. Ah, aproveche. Estoy solo y dejo la puerta abierta. Ahí está, muchacha. Bueno, Pablo, te queremos mucho. Te ves, es tu casa, este canal,
Quiero decirte que en estos días estuve reunido con el presidente de la República y la primera combatiente, el presidente Nicolás Maduro Moros, con la primera combatiente Cilia Flores, y me dijo el presidente, dile a Pablo Montero que en Venezuela y personalmente lo queremos y lo apreciamos mucho. Que gracias por venir siempre. Gracias. A cantarnos y a dedicarnos su talento. Muchas gracias, yo le tengo un gran cariño al presidente Maduro y bueno, gracias, le mando un abrazo a donde quiera que esté, a su señora esposa, y bueno, hemos compartido y bueno, la verdad es que él tiene un sombrero muy bonito que le regalé en su cumpleaños. Le mando un abrazo, Pablo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga a ti siempre. ¡Ánimo! ¡Esta estrella! ¡Y que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! ¡Sole! Pablo Montero y el tema El Rey. Afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Palabras la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Gracias, muchas gracias. Gracias, Venezuela. Un aplauso a mi mariachi, que se vea bonito.